fabulosas, espero que estén bien y muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en mi canal. Bueno, señores, llegó la época del frío, llegó el invierno. Y nada, hoy les traigo un haul de unas cuantas compritas que he hecho. La verdad es que son todo suéter y abriguito, porque yo soy muy muy friolenta. Entonces les voy a mostrar unas cuantas cositas que he comprado. Bueno, y bueno, vamos a empezar por este porque los tengo todo aquí. Entonces, es azul marino, como pueden ver, claro, quizás se ve negro en la pantalla, pero es azul marino, tiene unos cuantos diseños. Les voy a poner una toma más cercana para que vean. La verdad es que no es muy muy grueso, pero sí calienta bastante. Me gusta eso, que no es súper súper caliente, pero sí es bastante cómodo de llevar. El siguiente es este, que la verdad me gusta mucho. O sea, yo no soy muy de colores marrones o colores teja, como lo llaman aquí, pero este me gustó muchísimo. También tiene, es cuello tortuga, como ven, todo esto es cuello tortuga. Y es bastante sencillo, bastante liso. Este es mucho más grueso, mucho más calentito. Este es de Bimba y Lola, si no me equivoco. Sí, es de Bimba y Lola. Este es la talla M. La verdad es que estos size corren, o por lo menos este corre bastante grande, porque esto es un M y es bastante, bastante grande. A mí me queda hasta un poco, no holgado, súper holgado, pero sí me queda un poquito suelto. De verdad que es muy, muy bonito. Y es gruesito para esos días que hace bastante, bastante frío. Que yo no soy muy amiga del frío, no. Uno de los, o de las reglas que yo aprendí a la hora de comprar es que tengo que comprar algo que me encante. ¿Por qué? Porque a la hora entonces de yo vestirme, estoy vestida con cosas que me encantan, me siento fabulosa, me siento bien, y no vamos a desperdiciar el dinero teniendo cosas de que ay, compré porque bueno, porque me parece y tal y cual, y no disfrutamos. Entonces es mejor comprar cosas que a uno le guste, que a uno le encante, para uno sentirse bien y sobre todo para no desperdiciar el dinero. Perdón. Y bueno, después de toda esta clase de economía, continuamos. Y el siguiente, que es este de la marca Village Bone. Me encanta este color, me gusta, un color coral, como con blanquito, o sea, tiene como entrelazados y los blancos con coral. Y miren, tiene su bolsillito aquí. Aquí tiene el bolsillo, lo que pasa es que estoy manejándome con la cámara. Este es su bolsillito y a los lados tiene también un trozo de color coral mucho más grueso. Este es bastante gruesito, pero también es muy cómodo de llevar. O sea, no, incluso a mi miedo muchas veces con este tipo de abrigos de suéter era que quisieran ver a uno más gordo. La verdad es que no, cae súper súper bien. Pero, y este me encanta porque este me recuerda a mi hermano Michel. Yo cuando lo vi, me vino a la mente y dije, bueno, Michelle lo compraría, obviamente sin las zapatillas, ¿verdad? Porque son unas zapatillas rosadas, está más femenino, pero yo sé que él lo hubiera comprado así, totalmente rojo o negro. Entonces nada, esto es un suéter que viene con su, un abrigo, ahí, o sea, diferentes países tenemos distintas formas de llamarlo. Con su capucha, tiene sus dos cuerdita para uno ajustarla a la cabeza. Y nada, es de algodón, es bastante cómodo, bastante suavecito. La verdad es que totalmente me recuerda a él, de verdad que sí. Lo siguiente es esta, este suétercito, que este sí es finito, es finito, pero no, no te da frío, te mantiene como calientica, como en temperatura. Si se dan cuenta, miren, me encanta el decorado, quizás aquí no se aprecie, pero tiene un triangulito con muchos huequitos. Y en las mangas también, toda la manga viene, que pasa que quizás no se aprecie en la... en la cámara, tiene toda la manga como decorada, entonces la decoración viene en punticos, en huequitos, y se ve muy muy bonita. A mí me gusta mucho. Esta es de la marca Village Bone. Y nada, es un suétercito negro, bastante básico, pero está chulo. Bueno, esto me encanta, esto que viene a continuación. Estas son como aquí las llaman, ¿cómo es que las llaman? No recuerdo cómo se llaman.
que son, miren, este color me encanta porque es un color crema que combina con todo. Uno se, o sea, no tiene botones porque son unas chaqueticas sin botón. Ay Dios, no recuerdo cómo es que se llama. Bueno, en fin, no recuerdo cómo se llama. Cuando recuerde o sepa, lo pongo aquí en la pantalla. Miren, obvio, este tiene atrás, es más largo que adelante, me encanta eso. Las manguitas no son tan largas, me llegan ahí como al codo. Es bastante calentito, claro. No es que te calienta súper, porque cuando viene una brisa se te mete todo el frío por los huequitos, pero sí está chulo. Esto es de Massimo Dutti. Está, yo digo chaquetica, pero no es chaquetita. Y por último les muestro esta, también es de Massimo Dutti. Ajá, es el mismo modelo, solo que esta es de otro color y esta tiene bolsillitos. Aquellas no tiene bolsillitos. Esta también es de Massimo Dutti y también esta es mucho más calentita porque el punto de tejido es como más cerrado. La verdad es que me encanta, o sea, me encanta esta compra porque o sea, uno va bonito, pero también va abrigado, no pasa tanto frío, porque yo, señores, soy friolenta. O sea, yo soy friolenta, pero a niveles superiores. Entonces, me encanta tener esa ropa. Y bueno, esto es todo. Ya no tengo más nada que mostrarles, así que nos vemos en el siguiente video. Y muchas gracias por estar una vez más allí, por seguir allí y por ver mi... y por estar aquí en mi canal. Nada, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.